Buenas noches, compañero. Buenas noches. Vaya nochecita se avecina. Sí, hay niebla espesa, lo típico de Londres. Yo creo que va a ser negra. Hace tiempo que no tenemos de esa. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Creo que para el resto de la noche. ¿Qué calle es esta? La última vez que la vi era Park Lane. ¿Puedo ayudarle? Quería ir a Dorset Square. Esta noche no. Será mejor que se quede en el Hotel Royal Parks. ¿Y dónde está? Aquí mismo. Sígame. Está bien. Coja mi equipaje. Sí, señor. Tenga cuidado, hay tres escalones. Bien, gracias. Aquí tiene, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, agente. Buenas noches. Quiero una habitación, solo para esta noche. Lo siento, solo puedo ofrecerle una suite pequeña. Estamos al completo a causa de la niebla. La niebla. Está en la 317. Por aquí, sí. Baile de gala a beneficio del nuevo hospital Reina Victoria. En mayo está bien, pero Mayfair esta noche. No seas tan poco patriótico, Michael. La niebla es uno de nuestros atractivos. Por eso vienen a vernos los americanos. Damas y caballeros, el comité desea que les anuncie que debido a la niebla que sufrimos esta noche, aconsejamos a quienes tengan que desplazarse a cierta distancia que pasen esta noche en el hotel. Bueno, ¿quieres que te acompañe a casa? No, gracias, Michael. Creo que seguiré el consejo del comité y me quedaré aquí. Dudo de que consigas habitación. Mira, todo el mundo ha ido al mostrador de recepción. Tú déjame a mí. Buenas noches, Michael. Por favor, atiéndame. Cálmense, señoras. No puedo atenderlas si hablan todas a la vez. ¿Pueden hablar de una en una, por favor? Señor Viano, si puede hacer algo por ustedes, lo hará, estoy seguro. Señor Viano, por favor, señor Viano, debería intentar calmarles. Por favor, por favor, por favor. Damas y caballeros, no queda ni una sola habitación libre. Lo único que puedo hacer es ofrecerles alojamiento en el salón y en las salas de recepción. Hay cómodos divanes y muchas sillas, y serán bienvenidos. ¿Pero cómo vamos a pasar la noche en unas sillas? ¿Es loco? Estoy seguro que a algunos de sus clientes no les importaría ceder sus salas de estar por una noche. Ah, puede ser. Voy a intentarlo. ¿Me acompaña, señora? Por aquí, por favor. Vamos. Yo también. Sí. ¿A qué hora le despierto, señor? A las 8 en punto, con el desayuno. Té chino, dos huevos cocidos, el Times y el Telegraph. Muy bien. Buenas noches, señor. Hola, ¿está ocupado? Llámeme en cuanto le localice. Gracias. Oh, un momento, empezaremos por esta. Estoy seguro de que el señor gobernador comprenderá la situación. Oh, qué bien. Qué alivio. Adelante. Buenas noches, señor. Soy el director del hotel. Encantado. A causa de la niebla, muchos de los invitados que han asistido al baile no pueden regresar a sus casas. Estoy intentando encontrar habitaciones para las damas y quizá usted pueda ayudarme. ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos algunos divanes libres en el salón y sillas en la planta baja que son muy confortables. Quiere que deje esta habitación, ¿verdad? Sí, es tan amable. Entiendo. Ahora deje que me explique. Llevo 2 días viajando. Para colmo, mi tren ha llegado con 2 horas de retraso a la estación de Victoria.
Estoy muy cansado y de mal humor. Estoy completamente fatigado. Soy el dueño legal de esta habitación y estoy decidido a defenderla con uñas y dientes. Buenas noches. Pero si quisiera ofrecerme su sala de estar, podría acomodar a cuatro damas. No, no, no. Conozco a las mujeres. Me echarían de aquí en 5 minutos. Lo siento mucho, pero necesito una buena noche de descanso. Y la tendré, aunque todas las damas de Londres piensen que soy un canalla insensible. Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ¿hay una tarjeta de no molestar? Aquí la tiene. ¿Podría colgarla en la puerta cuando salga, por favor? Por supuesto. Menudo canalla. Es increíble. Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no quedan caballeros. No quedan ninguno. Vamos. Sí, bueno, lo siento muchísimo, cariño, pero de verdad que no ha sido culpa mía. Estoy muy apesadumbrado. ¿Qué? El tren ha llegado con retraso. ¿Con retraso? Sí, había niebla. N-I-E-B-L-A. N, de nata. No, cariño, nada. Y de invitado. Sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué no la pasas con tu marido para variar? No, 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 no. Vamos. ¿No saben leer? No, no, cariño, no te lo decía a ti. Es alguien del hotel, de verdad. Pues se lo leeré yo. Pone no molestar. ¿Qué, cariño? No, claro que no. Pobrecita, como si alguna vez mirara a otra. No, no digas tonterías. No, no pone eso. Es más educado. Dice no molestar, por favor. Bueno. Bueno, ¿qué? Eso es lo que me gustaría saber. ¿A quién le debo el inesperado placer de esta visita? Es decir, ¿a qué ha venido? Solo estoy buscando algo. Ah, pues sea lo que sea, no lo encontrará en mi habitación. Estoy muy cansada y busco un sitio donde dormir. Ah. Y esto parece completamente ideal para dormir. Eso estaba yo pensando cuando usted ha interrumpido. No, he entrado sigilosamente. Oh, ¿y cuándo piensa salir sigilosamente? Pues después de dormir y desayunar. ¿En serio? Entonces vamos a dormir juntos, ¿no? Hay dos habitaciones, una para cada uno. Sí, pero las dos camas están aquí. Ahí hay un sofá. Usted puede dormir en él. ¿Qué? No hay nada más femenino que el descaro y la insolencia, pero no se saldrá con la suya. Si fuera un caballero, ya habría salido de la habitación. ¿No ha oído lo que le he dicho al director? Algo he oído, naturalmente. Sí, pero aún así pretende quedarse con mi cama, sabiendo que he pasado las dos últimas noches en vela y que mañana me espera un duro día de trabajo. Tengo mucho sueño. Por favor, váyase. No está hablando en serio. Es demasiado bueno para echarme. ¡Se acabó! Querida señorita, usted no me conoce. Mi problema es que soy débil. Una joven encantadora como usted conseguiría cualquier cosa de mí, pero al menos conozco mi debilidad, así que váyase. Prefiero ser maleducado. Le gusta mucho hablar sobre usted, ¿verdad? Bueno, como a la mayoría de los hombres, pero al menos nos conocemos, no como las mujeres, que solo conocen a las demás. Bueno, hablaremos tranquilamente en otro momento. Como está tan cansado, prefiero no entretenerle. Buenas noches. ¿Cómo ha dicho? He dicho buenas noches. Bueno, eso ya lo he oído, pero ¿qué quiere decir con eso? No puede entrar aquí y decir estoy muy, muy, muy cansada. Váyase, por favor. No lo dice en serio. Pues claro que sí. He conocido a muchas mujeres como usted. Saben el poder que ejercen sobre los hombres. No tienen escrúpulos. Son unas engreídas y unas maleducadas. No me señale. ¿Está casada? Sí. Sí, sí, lo sabía.
Tiene a su pobre marido esperándola en casa, preguntándose dónde estará y rezando para que no le haya pasado nada. Pero esta vez no lo conseguirá, porque ha dado con un hombre que no conmoverá con sus encantos. Y ahora váyase, por favor. ¿Cómo sabe tanto sobre las mujeres? Porque en mi profesión he aprendido a ver qué hay detrás de esos preciosos labios mentirosos. ¿Es dentista? ¡No! Soy abogado. Y la próxima vez que nos veamos será en los juzgados, cuando su marido le pida el divorcio. ¿El divorcio? Ah, no, él jamás haría eso. Pues debe de ser un santo. Ha tenido un viaje agotador, ¿verdad? ¡Sí, así es! Es una pena que la niebla le haya estropeado la noche. Pero recuerde que se trata de la misma niebla que no me deja volver con mi marido. Si no le importa que le pregunte, ¿cómo se llama? Sí, que me importa un poco. Tiene cierto sentido de la discreción, así que puede dormir en mi sofá. ¡Oh, eso no, me no lo soy, no me toques si no quiere que cambie de opinión. Buenas noches, señora X. Buenas noches. Qué atento, amable, generoso y bueno ha sido. El sofá, pero como ve, es imposible dormir en él. Hay una estupenda alfombra en el suelo. Pero en su habitación hay dos camas. ¿Y? Pues no se me había ocurrido. Pero podríamos traer una de las camas a esta habitación. Pues sí, supongo que podríamos. Bueno, llamaré a recepción. ¿Cree que debemos molestarles? No, no, quizá no deberíamos. Si espera aquí, la traeré yo mismo. Prefiero ayudarle. No necesito que me ayude, puedo hacerlo. Por nada del mundo dejaré que lo haga solo. Es muy amable ofreciéndome su cama y le ayudaré. Está bien, coja ese extremo. Cuando yo le diga, tire de usted hacia mí. ¿De usted hacia mí? No, no, de usted hacia mí. ¿De usted hacia mí? ¡Hacia mí! Será mejor que me deje a mí solo. Vamos, esta es toda la cama que va a tener. Venga, vamos. Con esto estará perfectamente. Suerte que ha conseguido esto. Empiezo a estar muy enfadado. No se mueva, yo lo haré. Por el amor de Dios, no me ayude, sería fatal. Las mujeres son todas iguales. Son incapaces de mover una simple cama sin desbaratarlo absolutamente todo. Ni siquiera saben hacer una cama. Un encanto en casa, pero sin remedio. ¿Lujosa? ¿Regia? ¿Prefiere otro lugar para pasar la noche? No. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, y gracias. ¿Qué pasa? Me resulta imposible dormir con este vestido. Pues quíteselo. ¿Y qué me pongo? Por lo que a mí respecta, nada. Siempre está pensando en usted. ¿Puede prestarme un pijama? Coja el que hay encima de la cama. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede un hombre llevar toga y peluca con dignidad en los juzgados si usa un pijama como este? Yo no me compro los pijamas. Pues rompa con ella. ¿Con quién? La que compra pijamas como este no puede ser una buena mujer. Rompa con ella. Rompimos hace 6 meses. Entonces aún hay esperanza. Tal vez.
ahora qué pasa? Creo que se ha olvidado de mí. Ojalá pudiera. ¿Qué quiere? El derecho elemental del aseo. Pues aquí está el baño. Pero tengo que cruzar su habitación. Pero lleva puesto mi pijama, ¿no? Ese es el problema. ¿Y qué quiere que haga? ¿Me tiro por la ventana? O eso o se pone de cara a la pared. Ya estoy de cara a la pared. Ahora no se mueva. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le diga. Me voy a marear si sigo mirando este papel pintado. Pues cierre los ojos. Haga sonar la alarma cuando vaya a salir. ¿Es eso la alarma? Aún no. ¿Qué está haciendo? Estoy acostada. Pero... ¿No ha dicho que se podía dormir igual de bien ahí fuera? Sí. Pues para usted. Será mejor para los dos. Para los dos. Verá... No sabe lo delicada y desagradable que es esta situación para mí. Ahí fuera soy una huésped que abusa de su generosidad. Y aquí, con todo a mi alrededor, con esto y lo otro, me siento menos como una intrusa y más como la propietaria legal de esta suite. Entiendo. Con la conciencia tranquila, piénselo bien que va a dormir. Está bien. Usted gana. Ah, no, no, no. Ha ganado usted. Se lo aseguro. Ha ganado usted. Veremos en el juzgado para el divorcio. No pienso divorciarme. No se haga la inocente. La veré en los juzgados si este es su comportamiento habitual. ¿Acaso hay algo malo en lo que hemos hecho? ¿Hay algo malo en lo que yo he hecho? No. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Buscando. Mi libro. Vamos, deme ese libro. Coja cualquier otro libro. No hay otro libro. Pero es que no puedo dejarlo. Tengo que saber quién mató al rico y sabio banquero chino. No me lo diga. Yo también quiero saberlo. Estoy en la mitad. Deme, le haré una oferta. La oferta es inaceptable. No va a leerlo todo esta noche. Yo rara vez hago eso. Leo el principio y luego el final. ¿Quién mató a Sun Won-so? ¿Pudo ser la misteriosa dama del pijama? ¡Sí! ¡Ah! Thank you.
Buenos días, señor. Son las 8 en punto. Hace un buen día. Ahí tiene su desayuno. ¿Qué? Ahí tiene su desayuno, señora. Gracias. ¿Podría traer otro, por favor? ¿Otro qué, señora? ¿Otro desayuno? Ahora mismo, señora. ¿Ha dormido usted bien? He dormido fatal y tengo que estar en el juzgado a las 10. Enseguida salgo. Ya sé lo que eso significa. Hola. ¿Qué pasa con mi desayuno? ¿Qué? ¿Cómo que ya he pedido dos? Su segundo desayuno, señora. Quiero decir, señor. ¿Qué pasa aquí? Bueno... Es que anoche había una niebla muy espesa y todo está un poco desorganizado esta mañana. Dígamelo a mí. Llévelo a la otra habitación. Sí, señor. ¿Y qué hago con el otro? Llévelo también allí. Enseguida, señor. Buenos días. Buenos días. Hola, con el 63 de Berkeley. ¿Diga? Hola, ¿eres tú, Jeffries? ¿Ha bajado ya el señor? No, no, no le molestes, pero por favor, dile que he pasado la noche en el hotel Royal Park, sí que iré más tarde. Ya sabe cómo es el señor, señora Leslie. Irá tras de usted por haber salido de parranda anoche. Deme su número de habitación, si es tan amable. Oh. ¡Bomboncito! ¿Qué número de habitación es esta? 317. Hablaba con el camarero. ¿Cómo ha dicho? 317. 317. Sí, adiós. ¿Qué he hecho con mi desayuno? Está allí. Piensas en todo. El desayuno está servido, señor. Señora. Ahí lo tienen. Ah, bien. Por cierto, ¿cómo se llama? Logan. ¿Logan? No, no, no es Logan. No es chino, es Logan. No me gusta. ¿Para mí? Sí. ¿Puedo? Por supuesto. Pero no lo desmonte. No. Mire lo que ha hecho. Lo ha metido en la mantequilla y la mermelada. Permítame. Gracias. Gracias. Pedí los huevos medio hechos. Qué vergüenza. En un hotel como este. ¿Los suyos también? No, están en su punto. Frío, ¿cómo? ¿Agua chirle? Pruebe la mermelada. Seguro que sabe a tinta de imprenta. No, gracias. Tiene que comer algo. Le espera un largo y duro día de trabajo. En serio, no quiero nada, gracias. ¿Le importa decirme cómo se llama? Aún no lo sé.
Leslie. ¿Cómo que Leslie? ¿Qué significa cómo que Leslie? Leslie es mi nombre de pila. Ah, Leslie. Qué raro. ¿Cuál es el suyo? Everard. ¿Cómo? ¡Everard! Increíble. ¿Este tampoco le gusta? Nunca me acostumbraría. Ni tiene por qué hacerlo. ¿Quieres saber algo más? Sí, una cosa más. ¿Siempre es así por las mañanas? Hasta que me fumo el primer cigarrillo, siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Lo siento por la mujer que se case con usted. Yo no me casaré. A menos que pueda tramitar su divorcio. Oh, Dios mío, está bien. ¿Qué me dice? ¿De qué? De su divorcio. Ya le dije que no necesitaba sus servicios profesionales. Muchas gracias. Pero puede que el pobre de su marido sí. ¿Y por qué le llama pobre? Porque usted le engaña. Eso no es cierto. Oh, he oído como decía por teléfono que hablaba con el camarero. Le pregunto, ¿yo soy camarero? ¿Qué me dijo que era? ¿Abogado? Abogado, letrado, jurista. Y siendo abogado, uno al menos aprende a juzgar el carácter humano. Si hubiera dicho esa mentira en el estrado, yo sabría qué pensar de usted enseguida. Entonces eso sella mi destino con usted. Pero tiene una gran cualidad. Me muero por oírla. Es todo un ángel por las mañanas. Y yo soy totalmente insufrible. Es una cualidad maravillosa. Como esposa, debe de ser usted adorable. Una afirmación precipitada. Casi no nos conocemos. Desde luego que no. Nos conocemos mejor que mucha gente después de muchos años de matrimonio. Estamos unidos por lazos invisibles. No podemos despedirnos para siempre. No podemos vernos de nuevo como extraños. ¿Cómo voy a hablarle como si fuera una perfecta desconocida? No, yo tengo que verla otra vez. ¿Dónde podemos vernos? ¿En el Savoy, el Embassy, Claridge's? ¿Para almorzar, comer, cenar? ¿Hoy, mañana? ¿Esta noche? ¿Está libre esta noche? ¿Mm? Vamos, vamos, vamos. ¿Está ahí o no? Vamos, vamos, vamos. ¿Está ahí o no? ¡Contésteme! ¿Dónde está? Oh, lo siento, disculpen, señoras. Querida, ese es el monstruo que se ha regodeado en la cama toda la noche mientras nosotras rodábamos sobre la mesa de billar. Desalmado. Adiós, Everard. ¿Ha terminado con las bandejas, señora? Váyase. Muy bien, señor. Supongo que describirías este líquido como agua cocida con granos de café. Yo te diré lo que es. Aguachirle. Sabe a cloaca. Llevo más de 40 años pidiéndole que me prepare los huevos medio hechos. ¿Estos huevos están medio hechos? No lo están. Están en el mismo estado fluido y virginal que cuando salieron de la gallina. Me ha desordenado el periódico otra vez. Ha intentado hacer el crucigrama. Yo no leo su periódico. Tengo el mío, y usted lo sabe. Lo cierto es que le conozco demasiado. Entonces será mejor que me vaya. Eso es exactamente lo que estaba tratando de decirle.
Buenos días, señorita Leslie. Buenos días. ¿Qué es lo que ocurre, Jeffries? El señor acaba de despedirme otra vez. Oh. Ven conmigo, acaba de encender el puro. Buenos días, abuelo. Leslie, ¿dónde has estado? ¿No te lo ha dicho Jeffries? Por supuesto que se lo he dicho. Gracias. Sabe perfectamente que había mucha niebla anoche. Y la señorita Leslie ha pasado la noche en el Hotel Royal Park. Sus padres están en la India. Yo soy el responsable de ella. Y yo también. ¿Usted? Yo soy su abuelo. Pero yo la conozco mejor. Me horroriza pensar que mi nieta salió ayer de casa a las 9 de la noche y ha vuelto hoy a las 9 de la mañana. De algunas chicas uno no puede fiarse ni para mandarlas a echar una carta, pero de la señorita Leslie puede fiarse completamente. ¿No es mi obligación pedirle una explicación completa de sus andanzas? Una explicación completa. Usted no es un juez indiscreto y entrometido. Es un abuelo adorable. Abuelo. Sí, querida. ¿Conoces a un señor que se llama Logan? Logan. Everard Logan, es. Everard, abuelo. Espera un momento. Logan. Sí, hoy estará en mi sala. ¿Ah, sí? Uh-huh. Estupendo. ¿Cómo es, abuelo? Logan. Pues es bueno en los interrogatorios, pero la pesca se le da bastante mal. ¿Por qué lo preguntas? Voy a casarme con él. ¿Te lo ha pedido? Oh, no. Él todavía no lo sabe. Y si él no sabe nada, ¿cómo es que...? ¡Leslie! ¿Qué demonios llevas puesto? Qué mal gusto, ¿verdad? Es su pijama. ¿De quién? De Logan. ¿Y cómo puedes llevar el pijama de un hombre cuya existencia del mismo desconocías ayer? He dormido en su cama. ¿Qué? Bueno, es que él tenía dos camas, así que pusimos una en la sala de estar y yo he dormido en la habitación principal. Leslie, esto ya es demasiado. ¿No le había dicho que puede confiar en Leslie? Usted no entiende a la nueva generación. No, y no creo que nadie pueda entenderla. ¿Abuelo? Sí, cariño. Él no sabe quién soy. ¿Quién? Logan. Él piensa que soy una mujer. Una mujer malvada. Ah, no tienes mucha pinta de mujer y mucho menos de malvada. Pero me he comportado como tal. Y él vio esta ridiculez y pensó que estaba casada. Realmente es tonto. No lo es en absoluto. Si una chiquilla y un anillo pueden engañarle, yo diría que ese hombre es un ignorante. Jeffries. ¿Cuando eras más joven, nunca viste a mi abuelo por el caminito del jardín con una chica? Jamás. Y ahora eres un juez sabio y bueno. Y Logan lo será algún día. Dale un poco de tiempo. Y ya nadie le tomará el pelo. Dime, ¿cuánto tiempo? Pues... 40 o 50 años. ¿Te has tomado en serio lo que te he dicho del despido? No, señor. Buen chico. Buenos días, señor Logan. Buenos días, Slade. Gracias, Tom. Bienvenido a Londres. Gracias. Es una ciudad agradable. Excepto por el tiempo, claro. ¿Qué problema hay? El tiempo de Londres es estupendo. La niebla de anoche, por ejemplo. Exacto. Solo aquí se da ese fenómeno. La ciudad de Londres se viste con un impenetrable velo de misterio. La vida se convierte en una gran aventura. El destino guía tus pasos y de repente puede ocurrir un milagro. Por lo que veo, ya se ha encontrado el milagro. Oh, deja eso en su sitio. Para ser sincero, tú siempre sueles encontrar milagros, haya niebla o no. Y si me permites hacer un comentario sobre el tema, ¿no sería hora de dejar esos encuentros con milagro tras milagro? Él me conoce, muchachito. Es socio de mi club. Señor. Mer. Mer. Oh, Lord Mer, sí, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi querido amigo? No me pregunte cómo estoy, porque estoy muy mal. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? El problema es mi mujer. ¿Qué le pasa a la señora Mer? El problema es que ha pasado la noche con un hombre. ¿No le parece un gran problema? ¿No es una razón para divorciarse? Por supuesto que lo es, pero lo correcto es que vaya a ver a su abogado. Sí, ya sé que es lo correcto, pero un tipo del club me ha dicho que usted puede disolver un matrimonio rápidamente y he venido a pedirle consejo. Bueno, estoy muy ocupado. Deme los datos esenciales. Ya se los he dado. Ha pasado la noche con... Sí, sí, ya lo sé. ¿Pero usted la quiere? ¿Qué? Bueno, pues yo diría que sí. ¿Y por qué quiere divorciarse? Porque uno no puede permitir que le engañen de esa manera. Creo que hay unos límites. Sí, le entiendo perfectamente, Lord Mer. Usted le ha dado su apellido, su fortuna y su amor leal. Y ella, cambió, le ha devuelto la angustia de la humillación. Exacto, usted lo ha dicho, querido amigo. He escuchado la misma historia muchas veces. El marido adorable y la esposa adúltera. ¿Qué pruebas tiene?
Anoche se fue de casa antes de cenar y no ha vuelto hasta las 9 de esta mañana. Es bastante sospechoso. Y luego está el testimonio ocular de la criada que ha ido al hotel y la ha visto salir de allí. ¿Qué hotel era? El Royal Parks. ¿Cómo ha dicho? El Royal Parks. Anoche se celebró allí un baile de disfraces. Un acto benéfico. Benéfico. Sí, he oído algo sobre el tema. Y hay otro punto muy significativo. Ha estado fuera de casa toda la noche con el disfraz. ¿Le sorprende que esté enfadado? No me sorprende en absoluto. Dígame, ¿qué tipo de disfraz llevaba? ¿Qué importa el disfraz que llevaba? Pues tiene su importancia. Si se hubiera disfrazado de submarinista, usted se sentiría mejor. Ah, pero no es el caso. Ella iba preciosa, disfrazada de dama francesa del Segundo Imperio. Ya sabe, la emperatriz Eugenia, Miriñaque y esas cosas. Sí, ya sé. Anoche había una niebla muy espesa. Soy consciente de ello. No pude acompañar a mi mujer al baile. Tenía un banquete con el viejo regimiento, buenos amigos y mala comida. Sí, sí, continúe, por favor. ¿Qué pasó? Que pasó la noche en el hotel, pero no estuvo sola. ¿Y cómo lo sabe? Por Sanders. ¿Quién es Sanders? Su criada. ¿Y ella cómo lo sabe? Porque ha ido al hotel a llevarle ropa. ¿Se la ha pedido su mujer? No, ella ha llamado a eso de las 9 para decir que venía a casa enseguida, pero yo he enviado a Sanders. Y Sanders ha oído desde el pasillo que estaba hablando en su habitación con un hombre. ¿Y Sanders ha entrado? No ha entrado. Es lista y solo ha escuchado. ¿Y qué ha oído? Ha visto. Ha visto salir a mi mujer de la habitación alrededor de las 9:45 y luego ha visto salir a un hombre de la misma habitación. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No le parece suficiente? ¿Suficiente? Usted se atreve a presentar contra su esposa la más seria acusación que puede hacerse y espera que movilice la ley contra una mujer magnífica por lo que Saunders ha escuchado detrás de la puerta a las 9:45 por un disfraz y un joven desconocido. ¿Está rehusando mi caso? No hay caso, lo rehuso con indignación. ¿Por qué no escucha a Saunders? No quiero escucharla, ya he oído bastante. Por todo lo que me ha dicho, me he hecho una idea de cómo es su esposa. Una mujer noble, sin miedo, leal, de corazón puro, incapaz de hacer algo que pudiera mancillar el nombre de su familia. ¿Y qué me dice de mi humillación? Se casó para lo bueno y lo malo. Y ella prometió amor, fidelidad y obediencia. ¿Ah? Piense en esa sagrada ceremonia. Allí estaba ella. Una muchacha inocente a punto de enfrentarse al momento más peligroso de su vida. Logan, ahí se está confundiendo. No era una chica inocente. Antes de casarse conmigo, se divorció de un tipo llamado Lauderdale, que entrena caballos de carreras. ¿Oh? Oh, pues va a decir oh otra vez. Antes de casarse con Lauderdale, se había divorciado del barón de Brissac, un fabricante de brandy barato. ¿Ella es francesa? Americana. A su primer marido le llamaban el salvaje Kavanagh, un luchador profesional. Se deshizo de él en Reno. Parece imposible. 4 matrimonios siendo tan joven. ¿Quién ha dicho que es joven? Usted lo ha dicho, ¿no? La verdad es que parece joven. Es fascinante, pero es una serpiente, Logan. Una víbora que se enrolla en el corazón de hombres inocentes y luego les muerde. Tengo que deshacerme de ella o me arruinará. Empiezo a entender su postura, Lormer. Muy bien, ¿entonces llevará mi caso? Bueno, tendré que pensarlo. Aún no puedo asegurárselo. Ya le he dicho que estoy muy ocupado. Le llamaré a lo largo del día. Tengo que trabajar. Buenos días. Sí. Buenos días. Un entrenador de caballos. Un fabricante de brandy. Y un luchador. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Sabes quién era ese hombre? Sí, Lormer. Todo el mundo le conoce, el mejor tirador del ejército. No me digas. Pues ese vestido pertenece a su mujer. Así que el milagro está identificado, Lady Mer. No sepas, por favor. Ahora sí que te has metido en un buen lío. ¿Cómo vas a ir a los tribunales e intimidar a los amantes por hacer exactamente lo mismo que has hecho tú? Mira, Slade, eso es lo peor de todo. Yo no he hecho nada. ¿Y qué le dirías a un amante que te dijera eso? Pero es verdad, te lo prometo. No ha pasado nada. Nada en absoluto. Está bien, tú sigue jurando, pero... Señor Logan, ¿en serio espera que me crea que no ha pasado nada? Señora Johnson, ¿en serio espera que me crea que no pasó nada entre ustedes? Bueno, pues... es que verá... No pasó nada. Bueno, nada que tuviera consecuencias. ¿Entiende lo que quiero decir? Oh, sí, entiendo lo que quiere decir. Y seguro que su señoría también. Me temo que preferiría otra explicación. ¿Alguna explicación, señora Johnson? ¿Quiere explicar a su señoría lo que quiere decir? En esta sala tenemos la oportunidad de aprender lo que las mujeres quieren decir. O qué significa lo que quieren decir, si es que realmente significa algo. Sí,
Silencio en la sala. Señoría, la explicación de este caso es muy sencilla. La señora Johnson es una mujer. No es necesario que le recuerde a su señoría que la mujer tiene una religión propia. El antiguo credo de las mujeres contiene un único artículo de fe. Y todas las mujeres lo creen sincera y rotundamente. Y es el que dice que ellas son el único y perfecto logro de la especie humana. Un ser más evolucionado, que está por encima de la crítica, más allá del reproche y fuera de la ley. El hombre en su bondad ha sido enredado para aceptarla como ser racional y ha garantizado su emancipación al asumir eso. ¿Y cuál es su recompensa? La mujer ha renegado de su condición, pero rechaza las obligaciones del hombre. Pide libertad, pero no acepta las responsabilidades. Exige tener tiempo para desarrollar su personalidad y lo emplea en meditar qué parte del cuerpo se pintará a continuación. No quiere independencia, sino ociosidad. Por igualdad entiende comportarse como Catalina la Grande. Oh, ¿comportarse como quién, señor Logan? Como Catalina la Grande, señoría. Oh, comportarse como Catalina la Grande. Gracias. Piden igualdad con los hombres, pero solo los quieren a su completa disposición. La mujer moderna no es leal, ni decente, ni justa. No tiene fortaleza, resistencia, ni control. No tiene sentimientos nobles, ni piedad. En poco tiempo se ha vuelto despiadada y exigente. Ociosamente improductiva y tediosa, sin imaginación, vengativa y vanidosa. Cuanto antes vuelva a sacar el hombre el látigo, mejor para la razón y el progreso. Esa es la explicación de la señora Johnson y la explicación de este caso. Puede sentarse. Sanders, no tienes que tener miedo del señor Logan. Te hará unas preguntas y solo tendrás que responderlas. Ya lo sé, pero ¿qué pensará de mí, Lady Mer? Piense lo que piense, no te pasará nada malo. Ha llegado Lord Mer. Viene con un abogado y con Saunders, la principal testigo. No puedo dejar que me vean. Ella estuvo en el hotel. Bueno, en algún momento te tenían que pillar. Oh, no. Presentaré a mi amigo. Ah, Logan, me ha parecido oír su voz. Este es Hall Fryer, mi abogado. Sí, ya buenos días, ¿verdad? Y ella es Saunders. Ya le hablé de ella. ¿Cómo está? Por favor, siéntense. Bueno, si tiene alguna duda sobre mi caso, Saunders se la disipará. Saunders, tú viste al hombre, ¿no es así? Así es, señor. ¿Y le habías visto alguna vez? Bueno, no estoy segura, señor. ¿No está segura? ¿Entonces no pudo verle bien? Es que no llevaba las gafas puestas. Así que no podría reconocerle, ¿verdad? Yo no he dicho eso, señor. No he dicho que no pueda reconocerle. He dicho que no pude reconocerle. ¿Ha visto qué inteligente es? Bueno, Saunders, cuéntale al señor Logan lo que viste. Describe a ese hombre. Pues, la verdad, señor, no sé si podría describirle. Bueno, inténtelo. Pues, es que no sé muy bien qué decir. Era simplemente un hombre normal y corriente. Oh, descríbale en detalles, quiero detalles. No sea impaciente, hombre, dele una oportunidad a la pobre chica. Saunders, no tengas miedo. Háblale al señor Logan con exactitud. ¿Era alto o bajo? Pues era de una estatura normal. Bien, ¿y era rubio, moreno o pelirrojo? Era lo que yo calificaría normal. ¿Era un hombre joven, viejo? Pues era lo que se diría... Mediana edad. Mediana edad, bien. Eso es. Ya, iba afeitado. Pues... ¿Llevaba barba? Ah, no, señor, de eso estoy muy segura. No llevaba barba. Aunque puede que llevara un pequeño bigote. Ah, ¿llevaba bigote? No llevaba. Bueno, en cualquier caso, está segura de que no le había visto antes. Sí, estoy segura. Bien, ¿qué pasa, Slade? Verá, la señora está aquí. ¿Qué señora? La señora del caso. Ah, la señora del caso. Ah, la señora. Disculpen. ¿Pero a qué? ¿A qué ha venido? A devolverle esto. Su pijama. Gracias. ¿Algo más? ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa? No está tan amable como en el desayuno. Le diré lo que pasa. Su marido está ahí dentro. ¿Quién? Oh, no la culpo por estar confundida. Después de todos los maridos que ha tenido... Pero este no es el entrenador de caballos, ni el fabricante de brandy, ni el luchador. Este es el actual, Lord Mer. ¿Lord Mer? Sí, exacto. ¿Y quién le ha dicho que es mi marido? Él me lo ha contado todo. Y a usted le va a gustar tan poco como a mí cuando descubra todo lo que sabe. Sabe lo del Hotel Royal Parks y lo del disfraz. Y dígame, ¿qué es lo que quiere de usted? El divorcio, el divorcio, el divorcio. Ah,
Lord Mer quiere el divorcio. Qué interesante. Sí, ¿verdad? ¿Y usted le ayudará a conseguirlo? ¿Tramitarle el divorcio cuando yo soy el amante? Oh, claro, ya entiendo que sea tan insensible con toda su experiencia. Pero esto va a ser mi ruina. ¡Mi ruina! Oh, no quiero ni imaginar lo que dirá Lord Steele de todo esto. ¿Lord Steele? Sí, es un juez bastante implacable. Se reirá de mi desgracia. Pero si Lord Mer consigue lo que quiere, entonces seré libre. Y usted y yo podríamos, por así decirlo, estar juntos. Eso le gustaría, ¿verdad? ¿A expensas de mi carrera? Se idealiza usted. Lo siento. Pensé que empezaba a estar interesado por mí. Y yo no pude evitar que me gustara, incluso cuando fue tan desagradable conmigo. Pero supongo que no me queda más remedio que tomar mi propia medicina y marcharme. Entiendo perfectamente cómo atrapó a sus maridos. ¿Qué maridos? Lauderdale y el barón de Brissac y el salvaje no sé qué. Oh, esos. Sí, esos. Y luego, el pobre Lord Mer. Y ahora yo. ¿Usted? Sí. ¿Por qué no iba a admitirlo? La quiero. Y incluso ahora que sé la horrible verdad, estoy loco por usted. Quiero cogerla a mis brazos. ¿Y por qué no lo hace? No lo sé. ¿Pero qué estoy haciendo aquí, besándola? Ha sido una locura maravillosa. Pero su marido está ahí dentro, con su abogado y con Saunders, que nos vio a los dos. Espera aquí. Tú sigue pensando, Saunders. Piensa, intenta recordar todos los detalles. Ya pienso, señor. De verdad, le aseguro que no hago nada. Siéntate. Voy a ver si se me ocurre algo. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, el hombre del Hotel Royal Parks. Así que no podría reconocer su cara. No, señor. Pero podría reconocer su manera de andar. Sí, pero usted no le había visto nunca antes. No, señor. Pero he conocido a todos sus maridos desde que se divorció del primero en Reno. Saunders ha sido una criada fiel a mi esposa desde su primer matrimonio, ¿verdad? Sí, señor. Desde hace 5 años. 5 años. Ha batido un récord mundial, Saunders. Y después del divorcio de Reno se casó con el barón de Brissac. No, no, señor. Después del señor Kavanagh viene el señor Miller. ¿El señor Miller? Bueno, no fue oficial. Ya. Bueno, estos detalles son necesarios. Lo siento, pero si quiere que lleve su caso, tengo que saber todos los detalles. Un hombre solo sale perjudicado si le oculta algo a su médico o a su abogado. Así es. Sí. ¿Y después del señor Miller? El señor Van Houten. ¿Y después del señor Van Houten? El barón de Brissac. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 14 meses, más o menos. 14 meses. ¿Y después del barón? El señor Miller. ¿El señor Miller iba después del señor Kavanagh? No, no, señor. Aquel era el primer señor Miller y este es el segundo señor Miller. ¿Ah? ¿Hay un tercer señor Miller? No. ¿Sabe? Hay un señor Mendoza de Argentina. Luego el señor Lauderdale y luego el señor Mer. ¡Qué maravilla! Bueno, Logan, ¿ya ha acabado? Sí. ¿Entonces llevará mi caso? Sí, lo llevaré. Mi amigo Holfrayer me lo preparará y yo le conseguiré el divorcio. Muy bien, venga, vamos. Oiga, ¿seguro que no le preocupa que no sepamos quién es el hombre del Hotel Royal Parks? Yo sé quién es el hombre del Hotel Royal Parks. ¿Cómo? Quiero decir que sé el tipo de hombre que es. Después del primer señor Miller y el segundo señor Miller y el señor Mendoza de Argentina. Me temo que ese será el cuarto imbécil. ¿Dónde está? ¿Quién? El milagro se ha ido. No tenía ni idea de que tus pijamas olieran tan bien. Lárgate. Pero no me hagas creer que no pasó nada entre vosotros.
He decidido llevar el caso. ¿Enfrentarte al escándalo? Sí. ¿A la ruina? Sí. La razón de esta valentía es que Saunders es corta de vista y crees que estás a salvo. Uno nunca está a salvo. ¿Y por qué lo coges? Porque espero que te cases conmigo cuando seas libre. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Lo harás? Respóndeme. Seguro que ese pensamiento estaba en tu mente cuando viniste a verme. Puede que lo tuviera. Pero no me gustó lo de tu despacho. Te prefería en tu habitación. Nuestra habitación. Mi habitación. El lugar adecuado para juzgar a tu futuro marido. ¿Ya no estás asustado por mi ajetreado pasado? Quiero hablar contigo. Vamos a bailar. Pareces increíblemente joven. La verdad es que no me siento mayor. A veces, cuando me sonríes, tengo la impresión que eres una niña perdida e inocente. Por eso te sonrío. Parece increíble que hayas estado casada 4 veces en 5 años. ¿Por qué te divorciaste de Kavanagh? Oh, Kavanagh se volvió aburrido. ¿Y del barón de Brissac? También se volvió aburrido. ¿Y de Lothering? Oh, ese sí que era aburridísimo. Prefiero casarme con un bruto que con alguien aburrido. Espero no resultarte aburrido. Oh, no. Me pareces muy interesante. Muy, muy divertido. Creo que la mejor virtud de la mujer moderna es la total sinceridad. ¿Acaso no he sido sincera contigo? ¿No te lo he contado todo sobre Brissac y Kavanagh, Lauderdale? ¿Qué más quieres? ¿Y ahora qué pasa? Miller. ¿Miller? ¿Qué pasa con Miller? Bueno, estuviste con él. Oh, Miller. Un episodio pasado. ¿Y el segundo Miller? Otro episodio, supongo. Por supuesto. 4 matrimonios en 5 años y 2 episodios. Parece que no aprecias mi sinceridad. Creo que me iré a casa. Oh, no, por favor, aprecio mucho tu sinceridad. Y me preocupa tanto que puedo entender cómo pasó. ¿De verdad puedes? Sí, por supuesto. Es muy sencillo. Antes de tu primer matrimonio eras pobre. Eso hizo que la vida mereciera la pena. ¿Cómo ibas a saber que te faltaba lo esencial? ¿Cómo podías saberlo? Por supuesto, el matrimonio fracasó. Pero una mujer como tú, con ideales, es como un hombre. Tiene que seguir buscando hasta encontrar el hombre adecuado. El verdadero. El que está en el mundo para ella.
¿Tú? Eso espero. Estoy seguro de ello. ¿Tú no? Una nunca puede estar segura con un pasado como el mío. Pero, querida, cuando una mujer está enamorada, no tiene pasado. Renace, es como una muchacha inocente otra vez. No lo ves, querida, es sencillísimo. Si tú pudieras... ¡Vaya! ¿Qué pasa? Tu marido. No mires. ¿Dónde? Allí, en el rincón. ¡Cobarde! No, pero no quiero pelearme en público. Muy bien, vámonos. ¡Ven, por ahí no! ¿El menú de siempre para dos? El menú de siempre para uno. ¡Taxi! Te acompaño, Taxi. No es conveniente, gracias. Iré a casa sola. Buenas noches. Grosvenor Square, por favor. Sí, pero ¿qué número de Grosvenor Square? No te lo digo. ¿Pero cómo voy? ¿Cuándo volveré a verte? El jueves en tu despacho, a la hora del té. Hola, abuelo. Perdona, llego tarde. En absoluto. Las proposiciones llevan su tiempo. ¿Cómo lo has sabido? Las chicas jóvenes tienen un brillo especial en los ojos cuando les proponen matrimonio, incluso hoy en día. Eres un vejete muy listo. ¿Ya le has dicho la verdad sobre ti a ese zopenco? No, y no es un zopenco. ¿Sigue pensando que eres una mujer fácil? Entonces es un zopenco. Piensa que soy la mujer más malvada del mundo. Cree que he tenido cuatro maridos y varios... ¿Le has dicho que has tenido cuatro maridos y varios...? No, me lo ha dicho él. ¿Conoces a Lady Mare? Pues ella estuvo en el baile del Hotel Royal Park, llevaba un vestido como el mío y también tuvo una aventura. ¿También? Lord Mare se quiere divorciar y Logan piensa que yo soy ella. ¿Él cree que tú eres Lady Mare? Sí, pero es muy abierto y muy comprensivo. Él entiende que mi desafortunado pasado ha sido una larga búsqueda del hombre adecuado. Vaya, eso piensa. Sí, y también piensa que una mujer es casta y vuelve a nacer cuando se enamora. Esto no me gusta nada. Podría sufrir un shock cuando descubra la verdad. Pero, ¿no eres un poco cínico, abuelo? Yo creo que no. Y cada día aprendo cosas... sobre las que ni las nietas más listas del mundo saben nada. Pero, ¿no querrás decir que preferirá una mala mujer antes que...? Suele pasar. Y tú también lo prefieres. ¿Yo? Así es. ¿Por qué te has comportado como una mujer con pasado? Porque pensabas que podías llevar tu aventura imaginaria como un seductor disfraz. ¿No es así? Sí, y aparentemente con mucho éxito. El peligro es que, cuando el disfraz desaparezca... el joven puede que se pregunte qué demonios ha visto en una chiquilla inocente como tú, querida. Oh, abuelo, ¿y qué debo hacer? Le quiero muchísimo. Ha llamado el señor Holfrayer para preguntar si el caso Mer se debe preparar partiendo de la base de que el amante es un desconocido. Estoy de acuerdo. Pero tú sabes perfectamente que no es un desconocido. Será desastroso para ti si el tribunal se entera de quién es el amante. Me da igual. Le conseguiré el divorcio a Lady Mare, aunque tenga que cerrar el bufete. No te preocupes, no hace falta que me anuncies. Ah, está aquí. Hola, amigo mío. Espero que esté terriblemente bien. Gracias, sí, estoy terriblemente bien. Sí, pues yo también. ¿Terriblemente bien? Sí, terriblemente bien. ¿Qué ha pasado? La he visto. ¿A quién? A mi esposa. Es magnífica. Y Saunders es estúpida y yo idiota. El hombre de su habitación era el director del hotel. Usted tenía toda la razón, me lo dijo al principio. Yo le debo mi felicidad por completo. Ella le debe su felicidad por completo. Es como una segunda luna de miel. Gracias, amigo mío. De nada, de nada. Por cierto, siento haberle molestado en vano. Sí, sé que es así, pero le he dicho a mi querida esposa, ese Logan es el tipo más honrado del mundo. Al principio prefirió rechazar un gran caso antes que estropear nuestra felicidad. Adiós. ¿Y qué ha dicho ella? Ha dicho que es usted el tipo más honrado del mundo. Y es la verdad. ¿Puede darle un mensaje? ¿Eh? ¿Puede decirle de mi parte que creo que ella es la mujer más lista del mundo?
Con el paraguas, ¿dónde están tus llaves? ¿Por qué tienes que abrir la puerta tú? ¿Dónde está el mayordomo? Se ha ido. ¿Y Saunders? También se ha ido. ¿Y el cocinero? Les he despedido a todos. No voy a tener enemigos en mi propia casa. Cariño, perdóname. Mi vida. Así que era el director del hotel. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? En tu habitación del Royal Park, ¿será el director del hotel? No, no era él. Si no era él, ¿quién era? Pues era John, George, Ingleby, Thomas, un presidente, el primer ministro y un barítono. Solo quieres confundirme. ¿Qué quieres, el divorcio? Pues muy bien, lo tendrás. Y ahora vete de aquí, ve a ver a tu abogado. Ya he ido. Pues vas otra vez. No, cariño. No me llames cariño. Pero bueno, venga, mujer, fuera de aquí. Thomas, dices... Buenas noches, Warren. Buenas noches. Buenas noches, Ben. Buenas noches. Dígale a su esposa que es la mujer más lista del mundo. ¿Qué quería decir con dígale a su esposa que es la mujer más lista del mundo? Ah, gracias. Bien, ¿cuánto es? 8,90, señor. ¿8,90 por un whisky con soda? Se ha tomado 5, los 4 dobles de antes y este, señor. Dios bendito, aquí tiene. Gracias, señor. ¿Qué opina usted de las mujeres? Bueno, señor, la verdad es que todavía no he tenido una relación seria con ninguna mujer. Es simplemente algún escarceo. Pues no pase de ahí. Las mujeres son peligrosas, muy peligrosas. Fíjese en el Edén. ¿Quién es? ¿El secretario de Estado? No, ignorante. El jardín del Edén, Adán y Eva. Conocerá la historia. La he oído alguna vez, pero es un poco antigua. Pues aún sigue vigente. La mujer conduce al hombre por el jardín del Edén y luego le deja en la estacada por una serpiente en el césped del Hotel Royal Parks. Nunca había oído esa parte. Es verdad. Pero no me pueden hacer algo así. Yo nunca ando rondando donde no me quieren. Y usted lo sabe, Peters. Sí, señor. Sí, buenas noches, Peters. Buenas noches. Ay, malditos pueblos. Borracho. Thank you.
¿Diga? Sí, soy Logan. Tengo que verle. Tengo que verle, amigo mío. Es cuestión de vida o muerte. ¿Qué? Pero si son las 3 de la madrugada. Ya lo sé. Pero iré a verle ahora mismo. Es cuestión de vida o muerte. ¿Por qué me dijo que mi esposa era la mujer más lista del mundo? Escúcheme, son las 3 de la madrugada. Conteste, ¿por qué me dijo que mi esposa era la mujer más lista del mundo? Por Dios, a veces se dicen cosas solo por decir algo. No. Los abogados hacen montones de dinero porque no dicen las cosas solo por decir algo. ¿Por qué me dijo que mi esposa era la mujer más lista del mundo? Siéntese. Pensé que su esposa era muy lista por reconciliarse con usted después de lo del Royal Parks. Ella es muy lista. Y usted es muy listo. Pero yo también lo soy. Ojalá no lo fuera. ¿No fuera qué? Listo, sutil, clarividente. Sería un hombre más feliz. ¿Cuál es el problema? Ella ya no me quiere. ¿Qué quiere decir? Usted me dijo que se habían reconciliado. Sí, pero tengo un sexto sentido. Perspicacia. Conozco a las mujeres. Y ella quiere al hombre del Hotel Royal Parks. ¿Cómo? Un momento. Tengo que decirle algo importante. Yo soy el hombre del Hotel Royal Parks. ¿Cómo va a ser usted? Usted es abogado. Su esposa pasó la noche en una de mis habitaciones, pero no dude de ella. No pasó nada. Entonces, ¿por qué me lo cuenta? Porque yo la quiero. Y usted se divorciará de ella. Y se casará conmigo. ¿Que se casará con usted? Eso espero. ¿Y está enamorada de usted? Eso creo. Lamed se pondrá como una furia. ¿Quién? Lamed. ¿Quién es Lamed? Un sinvergüenza podrido de dinero. ¿Y qué tiene que ver con ella? Está enamorado de ella. ¿Y ella de él? Claro que no. Si está enamorada de usted, no estará enamorada de Lamed. Ella no es de esas mujeres. Siéntese. Una copa. Si tengo que divorciarme de ella, le prefiero a usted que a Lamed. Usted es un caballero. Lamed no lo es. Lamed no lo es. Lamed no lo es. Ya se lo he dicho a ella y se lo volveré a decir. Usted tranquilo. Pienso decirle que Logan es un caballero y que Lamed no lo es. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Vete de aquí. Cariño, soy prudente y generoso. Estás borracho. No es verdad, y te darás cuenta por qué he venido a decirte esto. Logan es un caballero y Lamed no lo es. ¿Quién es Logan? Un gran abogado. Si te vas con él, me romperás el corazón. Pero te deseo lo mejor. ¿Por qué iba a irme con él? Porque estás enamorada de él. ¿Que estoy enamorada de él? ¿Quién te ha dicho eso? Logan en persona. Es un caballero. Me romperás el corazón, pero te deseo lo mejor. Oh, ya entiendo. Así que quieres divorciarte de mí para que un tal Logan se pueda casar conmigo. ¿Es eso? Me romperás el corazón, pero te deseo lo mejor. Por favor, vete a tu club a dormir, la mona. Te deseo lo mejor. Gracias.
¿El señor Logan? Ajá. Gracias. ¿Molinush? Ajá. ¿Paquín? Ajá. ¿A quién desean ver? Al señor Logan, por favor. ¿Sus nombres, por favor? Lady Mer. ¿Has dicho Lady Mer? ¿Es usted Lady Mer? Sí, soy yo, pero ¿quién es usted? Oh. Acompáñeme, por favor. Pero, ¿qué está pasando? Vámonos de aquí, se lo contaré todo. ¿Quién es usted? ¿A dónde iba después de aquí? A la peluquería. ¿A cuál? A Chevalier. Pues vamos. ¿Dónde está? Estaban aquí, señor. ¿Cómo que estaban? ¿Dónde está ella? Ella, eran dos. A ver, tú has abierto la puerta y ella ha entrado. Ellas han entrado. ¿Qué le has preguntado? ¿Cómo se llamaban? ¿Y qué ha dicho ella? Ellas han dicho Lady Mer. Ella. Ellas. Una señora ha dicho Lady Mer. Las dos, señor. ¿Había dos señoras? Dos, señor. ¿Y las dos han dicho Lady Mer? Así es. ¿Y dónde están? Pues han desaparecido. Pues desaparece tú también. Vuelve con tu padre y dile que no necesito un idiota. Yo juraría que eran dos. Así que fui a los juzgados para ver trabajar al señor Logan. Dicen que es muy inteligente. Inteligente. Si usted considera inteligente intimidar a alguien que no se puede defender y no sabe nada sobre mujeres. ¿Algún hombre sabe? Había una mujer en el estrado, se llamaba Johnson, y Logan representaba a su marido. ¿Y qué cree que dijo de las mujeres? Imagino que cualquier cosa. Dijo que éramos despiadadas, estúpidas, ignorantes e inútiles. Pues no se equivoca mucho. ¿Algo más? Sí, que pasamos el tiempo pensando qué parte del cuerpo pintarnos a continuación. Bueno, está claro que eso es mentira. ¿Qué le parece? Me parece sensacional. Me pregunto si al señor Logan le gustará. En mi opinión, ese chico necesita una lección. Tiene razón y pienso dársela. Está muerto de miedo por aquella noche en el Hotel Royal Parks. ¿Cree que van a citarle como el amante de Lady Mer? Eso sí que es divertido. Me muero de ganas por volver a casa y explicárselo a Warren. Tendré que tragarse el paraguas, los dientes y todo lo demás. Buenas noches. Slade, ¿seguro que no ha llamado a nadie? Estoy seguro de que no ha llamado a ninguna dama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Diga. Lady Mer quiere hablar con el señor Logan, por favor. Un momento. Señor Logan. ¿Qué? Es Lady Mer. ¿Dónde? Al teléfono. Bien. Diga. Pregúntele si eran dos. Buenas noches. ¿Hola? Hola. Ah, eres tú. Ah. ¿Por qué no has venido? No me gusta tu despacho. ¿Dónde puedo verte? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. ¿Por qué no vienes a la casa de campo el fin de semana? Sí, la casa de Hampshire, ya sabes dónde está. Sí, claro que lo sé. ¿Pero crees que es correcto? Tienes miedo otra vez. Adiós. No, espera, espera, espera. ¿Pero si no quieres verme? Pues claro que quiero verte. ¿Es que no te lo ha contado Lord Mer? Lord Mer me lo ha contado todo. ¿Y crees que su casa es el lugar más apropiado? Es el único sitio. Pero claro, si no quieres verme... Por supuesto que quiero verte. ¿Cuándo? El sábado. Bien. El sábado por la noche. Muy bien. Buenas noches. Thank you.
señorita Leslie preparada para saltar vallas? Sí, si no son demasiado altas. No hay nada alto para esa yegua y si quiere dominarla, mire a mi mujer. Es buena, ¿verdad? Tiene las mejores manos que he visto nunca. ¿Con quién está hablando su mujer? ¡Pardiez! Pero si es el canalla de Lamet. ¿Por qué canalla? Un mal tipo. Se pasa el verano cazando zorros y el invierno atropellando perros. ¿Y qué hace en su tiempo libre? Conquistar a las esposas de otros, pero si lo está intentando con Claire, creo que se está equivocando. Nos vemos en el Barclay a las 3 el jueves. Por cierto, ¿a qué hora vendrá su amigo Logan? Oh, supongo que a la hora del té. Viene en coche. Ah, bien, pues vamos allá. Adelante. Ah, sí. Bueno. No lo habréis arreglado otra vez, ¿verdad? No sé a qué te refieres con arreglado, pero se porta bien conmigo. Eso lo aclara todo. ¿Aclara el qué? Me marcho de aquí. ¿Aceptaste la invitación? No puedo quedarme en su casa, no. No está bien. Muy bien. ¿Si no quieres verme? ¡Claro que quiero! Escucha, ¿te casarás conmigo o no? Te lo diré esta noche. Sí, pero escucha. ¿Esta noche? Yo... Bueno, a ver si baja de una vez el señor Logan. Esta intriga me está matando. A mí también. Quiero ver la cara que pone cuando descubra quién es quién. No lo empeore riéndose de él, por favor. Siéntese. Y no diga nada, ¿quiere? Y Claire, usted siéntese. Siéntese allí, por favor. Ay, abuelo. Abuelo, tú estás bien donde estás. Oh, Claire, y cuando entre puede decirle, ¿conoce a la señorita Leslie Steele? Y yo me pondré aquí. No. Mejor allí. Me pondré aquí. ¡Shh! ¡Silencio! El señor Logan. Señor Logan, gracias por venir avisándole con tan poco tiempo. ¿Conoce a Lord Steele? Sí, desde luego. Y supongo que ya conoce a Warren. Sí, ¿cómo está? Y ella es la señorita Steele. Señorita... La señorita Leslie Steele. No conozco a la señorita Steele. Y no quiero conocerla. Creo que la señorita Steele es una joven maleducada y deshonesta. Pero no pierda el sentido del humor, era solo para divertirnos. Pues sigan divirtiéndose. Usted diviértase con Lamet y usted diviértase con el director del hotel. Y la señorita Steele que se divierta con el próximo idiota que se enamore de ella. Son muy divertidos, buenas noches. Vaya, ¿qué te ha parecido eso? ¿Diantre cómo? ¿Eh? Abuelo, ¿has oído lo que ha dicho? Sí, querida, qué bueno, ¿verdad? Bravo, muchacho. Hace 15 años yo hubiera hecho lo mismo. Y creo que tiene razón. No dejarás que eso quede así, ¿verdad? No, ni hablar. Hasta ahora él ha venido atrás de mí. Ahora iré yo atrás de él. Ánimo, Leslie. ¿No ha dejado dirección? No. ¿Y no le ha dicho cuándo volverá? Sí, nunca. Pero ¿y su trabajo? Lo ha dejado. Y tenía el caso de su vida la semana que viene. ¿Cuál? El divorcio de los Strangeways. 4 amantes. Era decisivo para él.
¿Y no podemos hacer nada? No, a menos que pare el tren. ¿Qué tren? El tren hacia el puerto en Victoria. ¿A qué hora? A las 11 en punto. ¡Espere! ¡Espere! Más bonita. Estabas muy segura de mí. Bueno, te vi bastante enamorado de mí. ¿Me permites decir algo? Sí. Puedes pedirme que me case contigo. Bueno, ¿y quieres? Tal vez. Muy bien. Nos casaremos en París. E iremos de luna de miel a la Riviera 6 meses. ¡No! ¿Has olvidado el caso Strangeways? Es la oportunidad de tu vida. Será decisivo en tu carrera. Llamaremos para decir que llevarás el caso. Enviaremos un telegrama en cuanto volvamos. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡No! Señoría, hay una explicación muy sencilla para este caso. Mi cliente, la señora Strangeways, es una mujer. Ese perfecto logro de la especie humana, evolucionado para reconfortar y consolar al hombre. Un organismo sensible y delicado, puesto en este difícil mundo para hacer la vida más alegre y más feliz con su belleza, su cariño, y lo digo prudentemente, con su pureza. Señoría, admito que el encontrarla encerrada en el baño con dos hombres apunta cierta falta de discreción por su parte, pero contra eso tenemos su rotunda afirmación de que no pasó nada. Señoría, si se niega a aceptar esa afirmación, le aseguro que estaremos atentando contra los cimientos de la más idílica y maravillosa institución que ha creado nuestra civilización. Me refiero al matrimonio. En mi opinión, señoría, la señora Strangeways es culpable de un cargo y solamente de uno. Es culpable de ser una mujer. Señoría, esta es la explicación de la señora Logan, de la señora Strangeways, y esta es la explicación del caso. Puede sentarse.